esta víctima, con la familia. Esto ha tomado estado público que desde la familia nosotros hemos sido lo más prudente y también ustedes pueden ver acá que están presentes familias de la institución donde ha trabajado mi hermano, están presentes padres, docentes, colegas y que lo están apoyando porque Juan Pablo en estos momentos está pasando una situación muy difícil en el sentido de que él, todo lo que se ha hecho en materia judicial apunta a que él es inocente. Pero bueno, la justicia está trabajando. Sí, pero nuestro mayor miedo como familia en estos momentos es que mañana cuando tome una decisión el juez, nuestro miedo es que sea con o sin prisión preventiva, porque si es con una prisión preventiva nosotros vamos a pasar las fiestas acá en la comisaría con mi hermano y vamos a pasar un tiempo largo con mi hermano dentro de la comisaría. Mi hermano tiene 32 años, es su primera experiencia laboral como docente, ¿sí? No tiene ningún antecedente, y de antecedentes me refiero en lo penal, en lo jurídico y me refiero también en la docencia. Él empezó acá y empezó y vino a buscar un futuro como muchos jóvenes de acá que vienen al Calafate a buscar un futuro. Y creo que toda esta gente que lo conoció a Juan Pablo se ganó el cariño de él sincero. Esta gente lo conoce hace un año empezó, a principio de año empezó a trabajar en esta institución y esta acusación surge ahora a fin de año contra mi hermano. Nosotros también no queremos especular con cuestiones de discriminación, pero bueno, entiendan que también acá se está indagando sobre la cuestión sexual de mi hermano, ¿sí? Cuál es su vida personal, y la verdad que nosotros también no entendemos en qué influye la vida personal de mi hermano de puertas de la institución para afuera, porque todo lo que se habla de la institución para adentro respecto de mi hermano ha sido impecable en lo profesional y en lo personal. No ha tenido problemas ni siquiera con compañeros de trabajo ni con otros niños, porque acá también ustedes van a encontrar a padres de chicos de la misma sala donde está esta presunta víctima, este niño que también obviamente tiene que ser resguardado porque nosotros tampoco estamos apuntando a que un chico quede desamparado por el pedido de justicia de una familia. Yo esto es todo lo que les puedo adelantar. Yo lamentablemente ocupo un lugar acá como familiar, como estudiante, inexperto en todo esto. No escapo del miedo también de todos los manejos que se están haciendo respecto a este tema porque el Calafate es un lugar donde en estos momentos está en un auge turístico donde el cuidar el turismo también